Quiero cambiarle de tema y quiero que me dé su opinión sobre la siguiente noticia. Dice, Vox endurece las negociaciones con el PP va a endurecer las negociaciones con el PP tras el 28 de mayo. Dice Abascal que hemos sido demasiado generosos. ¿Cree usted que Vox ha sido demasiado generoso, por ejemplo, con el Partido Popular en la Comunidad de Madrid y en otros lados, y no ha recibido lo que pretendían a cambio, o sin embargo no han sabido calcular o hacer la política adecuada para lo que ellos proponían, pues llegar a algún tipo de acuerdo? Bueno, yo creo que estos son juegos preelectorales, porque la sentencia la va a dictar el pueblo español o los pueblos españoles el 28 de mayo. Vamos a ver, Abascal ha hecho lo que no podía otra cosa dejar de hacer, que es apoyar al Partido Popular en una serie de lugares, porque ya me dirá, si estamos aquí y han declarado Urbi et Orbi que están para servir los intereses del pueblo español y echar a Sánchez y ser un bastión de la izquierda moderada, que hay poca, y la izquierda radical, pues, hombre, oponiéndose al partido mayoritario del centro-derecha, ¿dónde van? O sea, se quedarían un poco a la intemperie. Aunque no me lo ha preguntado, se lo voy a contestar. Yo tengo para mí, pero exclusivamente para mí, la impresión de que hay un magma electoral que las encuestas no detectan. ¿En qué sentido? Que es tal el deseo de propinar el 28 de mayo un gran rejonazo decisivo a Sánchez, que muchos votos que estaban en las urnas de Vox, no hay que olvidar que esos votos estaban antes en el Partido Popular, en esta ocasión, no sé, en diciembre, en esta ocasión van a optar por el llamado voto útil y apoyar a los candidatos del Partido Popular en comunidades y en grandes municipios, que son muy buenos en términos generales, ¿eh? En términos generales son muy buenos esos candidatos, y que creo que en ese sentido, en muchos de esos sitios, el voto de Vox puede ser testimonial. Pero no lo tengo claro, no lo tengo claro, porque las circunstancias del desastre radical del gobierno de la izquierda y de la ultraizquierda española coadyuvan muy positivamente a favor de Vox.